están? Nuevamente con un nuevo video, una reseña que yo estaba esperando muchísimo, mi muestrecilla de este perfume para poder compararlo con el que yo tenía ya y saber de mi opinión personal si era cierto lo que decían al respecto o si no. Estoy hablando de los perfumes Angel Muse de Thierry Mugler. Que ordené la muestra porque es un perfume muy especial en cuanto a sus notas y yo tenía miedo de que no me gustara, entonces dije, voy a ordenar la muestra, voy a probarlo y si me gusta lo compro. Les voy a hacer un paréntesis, me encantó, ya lo ordené, ya viene en camino y yo ya tenía este perfume de La Rive. Se llama River of Love, como pueden ver aquí en la caja. Déjenme decirles que si no conocen los perfumes de La Rive, se están perdiendo de mucho. Son perfumes franceses posiblemente fabricados en Polonia, en algún otro lado deben de tener sus fábricas, pero es una fragancia francesa, los perfumes de La Rive, tienen una calidad muy aceptable. Creo que hasta ahorita ya voy por mi cuarto perfume de La Rive, ninguno me ha decepcionado. Posiblemente uno de ellos, que después les comentaré en alguna reseña, uno frutal, que no me gustó porque tiene muy poca, su estela no es la que yo hubiera querido, no es muy leve. Pero ahorita estamos hablando de River of Love, que lo compré por la cantidad de notas que tiene. O sea, yo empecé a leer las notas y dije, ¿esto qué es? ¿Una bomba de qué? ¿Qué está compuesto? Dice que es dulce, afrutado. De hecho, en su manera de escribirlo, como que no se definen porque es dulce, afrutado, especiado, tiene patchouli, tiene caramelo, atalcado, algo de chocolate, algo balsámico. Todo, tiene todas las notas del mundo este perfume. Eso es lo que es la manera en que lo describen. En las notas, tiene todas las notas. Tiene algodón de azúcar, tiene coco, entre otras, porque voy a nombrarles como las primeras que pueda ver. Bergamota, mandarina, jazmín, tiene durazno, tiene zarzamora, miel, orquídea, jazmín. Tiene pachulí, chocolate amargo, vainilla, caramelo, sándalo, abatonca. O sea, nada más les faltó ponerle, no sé, o sea, alguna nota nueva que se les haya ocurrido, algo que no exista, que se invente, no lo sé, pero es una locura de notas este perfume. Pero así como tiene esa locura de notas, déjenme decirle que si a ti te gustan los olores fuertes, intensos, si te gusta sentir el sándalo, si te gusta sentir el pachulí, este te va a gustar muchísimo. Es tanto lo que tiene que por lo mismo es muy cambiante. Lo aplicas, bueno, ¿dónde dejé mi botella? Ya la encontré. Esta es la botella, River of Love, se llama. Muy bonita la botella, muy simple, pero bueno, este lo voy a aplicar de este lado. Voy a quitarme este reloj porque cuando traes un reloj metálico, de pronto no me gusta cómo interfiere con tus perfumes. Vamos a poner este de este lado. Ay, es que este perfume, miren, puede llegar, si no te gustan los perfumes, ¿cómo puedo decirlo? Los perfumes fuertes, posiblemente puede llegar a molestarte. Sí puedes llegar a sentir como un perfume demasiado fuerte por tantas notas, por toda la combinación que tiene de notas. Sí es fuerte. Definitivamente no creo que sea para el verano. Yo lo he usado en casa. Yo lo he estado probando en casa, lo uso, lo aplico, ando haciendo mis cosas en casa. No lo he usado en la calle, en el trabajo, no lo he compartido con nadie, solamente lo he probado yo. Sientes, a la salida sientes inmediatamente algo, sí sientes algo cítrico, sí lo sientes algo cítrico, ah, perdón. Mi historia de todos mis videos es,
sudar en este verano. Esta es mi historia. Les decía que la salida sí sientes la mandarina, el limón, algo de jazmín, sientes algo de cada una, sí es cítrica la salida, sí lo sientes. Después viene entrando las notas dulces. Empiezas a sentir algo de algodón de azúcar ligero, miel, y empiezas a sentir salsa mora. El secado, es que es maravilloso para el precio que tiene, la verdad es que este perfume. El secado, empiezas a sentir ya el pachulí en el secado, algo de caramelo, abatonca, ya empiezan a jugar estos ingredientes, a secar en tu piel, a sentarse, y son con los que finalmente vas a quedarte, con los que vas a permanecer, yo creo que el resto del día. Son los que yo he quedado, con los que mi piel son los que ha aceptado y al final permanecen estos en mi piel. En la mano derecha voy a poner entonces Angel Muse. Entonces, Angel Muse, su salida también es algo cítrica. Algo amaderado, dulce, sientes pachulí, sientes nueces, este rosa, aromática, muy aromática, y balsámico, si sientes esta salida. En sí, el resumen de las notas de Angel Muse, salida, encontramos pimienta rosa, encontramos toronja, en sus notas de corazón encontramos avellana. Lo indican como si fuera Nutella. Ponen como si fuera algo preparado de chocolate. Y sus notas de base, pues obviamente para darle la intensidad que requieren estos perfumes intensos. La mayoría va a tener pachulí, vetiver. Ahora, podría decir que son primos. Sí son primos. River of Love de La Rive empieza a bajar ya en el secado, empieza a bajar su intensidad, empieza a sentarse un poquito más cítrico y algo atalcadito. Y Angel Muse, siento que en el secado, por lo menos en mi piel, empieza a tornarse dulce. Empiezas a sentir en el secado la nota. Esta nota de cacao, de avellana, sí es más predominante en Angel Muse que en La Rive, en el de La Rive. En este River of Love, sí está declarado que tiene chocolate, pero siento que por ser una de sus notas de corazón, posiblemente en el secado no la sientes mucho. No se queda, vaya, en mi piel. Yo no la siento. Siento demasiadas notas, es un cóctel de notas. Todas las que les mencioné las sigo sintiendo en este brazo. En cambio, Angel Muse empieza a tornarse chocolatito, empieza a bajar, a sentarse y a definirse, yo creo que como dulce chocolate, avellana. Es muy rico este, pero en mi opinión personal, a mí me gusta más River of Love de La Rive que Angel Muse. O sea, siento que sí es la esencia, sí quiso copiar esto, pero adquirió personalidad propia. Y tú puedes encontrar una diferencia importante en ambos como para querer tenerlos ambos. Porque se recuerdan, pero al mismo tiempo tienen un carácter. Son de carácter completamente diferente. O sea, tú dirías, ah, ok, este sí me recuerda a este, pero este tiene su personalidad y lo quiero porque es diferente. Entonces, así lo puedo describir. Como fuerte para el invierno, por la gran cantidad de notas que tiene, creo que te va a marear en el verano. Sí, siento que lo vas a sentir pesado en el verano. Y posiblemente este sí lo podrías usar en el verano y en el invierno. Entonces, creo que esta es mi compa. Estas son mis ideas, es mi comparativa.
No sé, obviamente todos tenemos percepciones distintas. Lo que puedo resumir es que sí son parecidos, que sí tiene. La Reeves sí le quiso dar un poco al alma de Angel Muse, pero al mismo tiempo dijo: vamos a hacer algo con carácter propio. Y sí lo lograron. Entonces, yo recomiendo tener ambos porque los dos. De hecho, si te tengo que recomendar uno, te voy a recomendar este. A mí me encantó este, definitivamente. Pero bueno, este también tengo entendido que le gusta mucho a las chicas y he visto que la mayoría lo quiere tener en su colección. Bueno, me incluyo en la mayoría porque yo también ya me lo ordené. Pero si tengo que elegir entre uno de los dos, en mi piel voy a elegir el otro. Es la quinta vez que lo digo. Es muy rico. Ambos, pruébenlos, pruébenlos. Eso sí, recomiendo probar antes de comprar, cosa que jamás hago, cosa que yo siempre, si me gustan las notas, lo adquiero. Hasta ahorita creo que no me he llevado ninguna desilusión. En alguna ocasión me pasó con uno de Zara que compré, pero luego me enamoré de él. Entonces, creo que estamos bien. Esta es mi comparativa de la Rave contra Angel Muse de Mugler. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.